En la clase de hoy, hablamos del estaño para soldar. En el mercado, hay muchos tipos y muchas calidades de estaño. El término estaño se utiliza de forma impropia, porque no se trata de estaño solo, sino de una aleación de este metal, con el plomo, generalmente con una proporción respectiva del 60% y del 40%, que resulta ser la más indicada para la microsoldadura. En esta imagen, en la etiqueta del estaño, podemos observar el logo ROHS, que está impreso en una placa de ordenador. Esto nos indica que tenemos soldaduras sin plomo o lead free. Si alguien intenta desoldar algún componente en una placa con el coating, se habrá dado la cuenta que cuesta mucho más en derretir el estaño. Esto por lo mencionado en el párrafo anterior. Para un buen resultado, es necesario que tanto el estaño como el elemento a soldar alcancen una temperatura determinada, normalmente entre 200 y 250 grados Celsius. Si esta temperatura no se alcanza, se produce el fenómeno denominado soldadura fría. Como ejemplo, en la clase de hoy, realizamos una primera soldadura con estaño en hilo, sin aplicar flux. Nos ayudamos de una estación de soldar JBC a 350 grados Celsius. Comprobamos varios tipos de estaño para identificar la calidad de cada uno. Para realizar una buena soldadura, además del soldador y de la aleación descrita, se necesita una sustancia adicional, llamada flux, cuya misión es la de facilitar la distribución uniforme del estaño sobre las superficies a unir, y evitando, al mismo tiempo, la oxidación producida por la temperatura demasiado elevada del soldador. Las características del estaño. Es blando y maleable, es muy resistente a la corrosión y al oxidado, además posee una muy buena conducción eléctrica, y su punto de fusión es relativamente bajo. Todas estas características lo hacen indispensable para la microsoldadura. El estaño que utilizamos en electrónica, por lo general, es del tipo eutéctico. Esto significa que es una aleación con punto de fundición menor a cada uno de los elementos que lo componen. Es decir, que si tenemos una aleación de estaño 60%, en estado puro funde a 232 grados centígrados, y el plomo 40%, funde a 327 grados centígrados, la temperatura de fundición será de 183 grados centígrados aproximadamente. El estaño en alambre se presenta en rollos de diferentes formas y es el que más utilizamos en la electrónica. Hay de diferentes grosores, los cuales pueden ser de 0.35 milímetros, 0.5 milímetros, 0.7 milímetros, 1 milímetro, 1.5 milímetros y 3 milímetros. También hay más gruesos para otras aplicaciones. Observamos el resultado y tenemos nuestras conclusiones referente a la calidad de cada estaño. Aplicamos alcohol isopropílico y limpiamos la placa. Realizamos una segunda soldadura con los mismos tipos de estaño en hilo, pero esta vez aplicamos flux previamente. Vamos a comprobar uno por uno, en el mismo orden de antes, cómo funde cada modelo de estaño. Un resultado profesional es una soldadura uniforme, brillante y que cumpla con los estándares de la soldadura SMD.
Una última comprobación que realizamos en la clase de hoy es con la ayuda de la estación de aire a 350 grados Celsius. Observar cómo funde y cómo se enfría cada tipo de estaño de los elegidos. Podemos observar que el estaño número 4, 8, 9 y 10 no funden a 350 grados Celsius, igual que los demás. Aplicamos flux y subimos la temperatura a 380 grados Celsius. Por fin, los cuatro estaños empiezan a fundir. Pero a la hora de retirar el calor, se enfrían rápidamente. Nuestra conclusión tras las soldaduras realizadas en la clase de hoy es que el estaño sin plomo es el primero en fracturar, por lo cual, en una placa base con muchos cambios de temperatura, este tipo de estaño no aguantará más de 2 o 3 años.